Feliz día jueves, jueves sacerdotal, jueves eucarístico, jueves del mandamiento del amor. Hoy la palabra de Dios en el libro de Jeremías, primera lectura, nos dice: maldito quien confía en el hombre, bendito quien confía en Dios. Es muy importante que nosotros pongamos nuestra fe, nuestra confianza realmente en el Señor. Saber esperar de los demás nunca es malo, pero no podemos nosotros abandonarnos simplemente a los quehaceres humanos y simplemente a las confianzas y seguridades humanas. Realmente la fe nos enseña a poner nuestra confianza en el Señor, por el Señor y con el Señor. Y por eso la palabra de Dios en el Salmo 1 en este día nos hace repetir: dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Él es el único que no defrauda. Él es el único que realmente siempre es fiel y siempre nos cumple y siempre está a nuestro lado para ayudarnos, fortalecernos y defendernos. Y el Evangelio según San Lucas en este jueves nos enseña cómo en la parábola de Lázaro y del rico Epulón, cómo el Señor siempre sabe ser providente y siempre recompensa los sufrimientos, los sacrificios, los momentos difíciles que nosotros superamos con amor y con misericordia. Y también cuando tenemos caridad por los demás, Dios no se queda con nada de lo que nosotros damos a los pobres, a los necesitados, a la gente que sufre, que está enferma, que requiere de nuestro bien. Recibiste bienes y Lázaro males, ahora eres aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. ¿Cómo no sentir compasión, la pasión de quien sufre y de quien pasa necesidad? Las obras de misericordia, el quehacer del cristiano, de todos nosotros, cada uno de nuestros días. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.